La radiografía industrial como método de evaluación de soldaduras. ¿Qué es la radiografía industrial? La radiografía industrial es un método no destructivo que permite detectar discontinuidades internas en materiales, como soldaduras, mediante el uso de radiación ionizante. ¿Cuál es el principio físico de la radiografía industrial? La radiografía industrial se basa en la capacidad de los rayos X o rayos gamma para atravesar materiales y ser absorbidos de manera diferente por las distintas densidades del material. Las áreas más densas, como las inclusiones o fisuras, absorben más radiación y aparecen como áreas más oscuras en la película radiográfica. ¿Cuáles son los tipos de la radiografía industrial? Dentro de la radiografía industrial, existen dos técnicas principales: la radiografía convencional y la radiografía digital. La radiografía convencional utiliza películas radiográficas para capturar la imagen, mientras que la radiografía digital emplea detectores digitales para obtener una imagen digital directamente. ¿Cuáles son las aplicaciones de la radiografía industrial? La radiografía industrial se utiliza ampliamente en la inspección de soldaduras en estructuras metálicas, tuberías, recipientes a presión, entre otros componentes en la industria de la construcción, petroquímica, aeroespacial, entre otras. ¿Cuáles son las ventajas de la radiografía industrial? Permite detectar defectos internos no visibles a simple vista, es un método no destructivo. Proporciona imágenes detalladas de las discontinuidades, es altamente confiable y reproducible. ¿Cuáles son las desventajas de la radiografía industrial? Requiere personal capacitado para su realización e interpretación. Puede resultar costoso debido al equipo especializado necesario. La radiación ionizante puede representar un riesgo para la salud si no se maneja adecuadamente. Recuerda, es importante seguir las normativas de seguridad radiológica al utilizar la radiografía industrial y contar con personal calificado para su ejecución.